Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más, el número 12 ya de esta introducción a Blender 2.80, en el que vamos a hablar sobre Gris Pencil 2.0, ¿eh? que es la evolución de una herramienta muy antigua de Blender que nos va a permitir crear animación 2D dentro del escenario 3D de Blender. Y esto es algo que va a abrir muchas puertas a los animadores 2D. Eh, podríamos compararlo con una herramienta de edición de imágenes vectoriales, como puede ser Adobe Illustrator, Affinity Designer, pero no es eso exactamente, es algo nuevo, es un nuevo concepto. Eh, cuando nosotros dibujamos dentro de, de nuestro escenario 3D, eh, es como que creamos una serie de vértices que tienen, eh, pues representan un trazo y podemos tener rellenos también y esto pues lo podemos hacer en 2D o podemos incluso dibujar encima de otros objetos 3D, lo que nos permite crear, por ejemplo, pues eh, concept art muy rápido, eh, de hecho os recomiendo que veáis eh, los vídeos que, que ha creado un, un eh, artista llamado eh, Yama Yuraev eh, os pondré un enlace en la descripción y, y pondré el nombre aquí encima del vídeo porque no sé si estoy pronunciando bien el nombre pero eh, básicamente lo que podemos hacer eh, es eh, crear objetos 3d y dibujar sobre ellos de manera que eso luego podamos girar la cámara y eh, girar la cámara alrededor de nuestro dibujo esto está muy interesante y todo esto es animable es decir podemos animar estos trazos podemos eh, tenemos capas tenemos eh, materiales para nuestros trazos y rellenos eh, son cosas que iremos viendo poquito a poco en este vídeo hay que darle de aquí, desde aquí, una, era una buena a Daniel Martínez Lara, que ha sido el cerebro detrás de este proyecto, junto con los desarrolladores como Antonio Vázquez, que han hecho que esto sea posible y que a día de hoy pues, tengamos una herramienta eh, muy funcional para crear animación 2D dentro de Blender, con la que ya se han hecho eh, pues, proyectos muy interesantes, e incluso el cortometraje Hero, que es, eh, ha sido una Open Movie financiada por la Blender Cloud. Así que nada, eh, para que veáis un poco las cosas que se pueden alcanzar. Con eh, Gris Pencil 2.0. Entonces vamos al tema. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Gris Pencil proviene de una herramienta muy antigua, lleva mucho tiempo en Blender que se llamaban las anotaciones. Gris Pencil es, estaba pensado para las anotaciones, para que un director o un supervisor pudiera decirle a los artistas qué cosas cambiar, qué cosas mejorar en una animación, por ejemplo, o en un modelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la herramienta de anotaciones que nos permite, por ejemplo, pues crear anotaciones por aquí esto está mal, eh, lo que sea, ¿vale? Y esto forma parte de una anotación en el escenario 3D. Tenemos varias cosillas por aquí, ¿vale? como veis tenemos distintas eh, capas o, o tipos de trazos que luego pues, podemos eh, cambiarle el color y el grosor y cosas así por el estilo. Un sistema muy básico que también es, es posible animarlo y que podemos elegir dónde queremos que se proyecte. Por ejemplo, podemos hacer que esto se proyecte, como podéis ver, sobre un... Modelo 3D. Esta es una herramienta que yo mismo incluso tenía eh, un vídeo de hace un montón de años, al menos 200 años, en el que utilizaba esta herramienta para dibujar la topología de un modelo por encima antes de hacer el retopo para pues, estudiar un poco la topología que íbamos a poder hacer. ¿no? Entonces esto pues, tiene eh, todas estas posibilidades. Esto además, si nos vamos a otro fotograma, pues podríamos, como podéis ver, modificar lo que aparece y veréis que a medida que nos movemos por aquí, cambia lo que se muestra vale una herramienta muy sencilla no voy a entrar mucho más porque tampoco hay mucho más que, que decir si tenemos aquí varios tipos de, eh, de herramienta de anotación podemos eliminar como podéis ver en fin todo muy básico pero gris pencil es un motor completamente nuevo y diferente de esto que tiene muchas más posibilidades así que vamos a verlo para empezar a trabajar con Gris Pencil, la manera más fácil es directamente desde el propio splash screen o cuando creamos un archivo nuevo, utilizar el template del eh, 2D Animation, Animación 2D. Cuando pulsamos aquí, veréis que automáticamente la interfaz ya está preparada para ponernos a dibujar y si hacemos un trazo, veréis que esto pues, es un, un lienzo y tenemos aquí nuestros trazos. A la derecha tenemos las capas, la interfaz de Gris Pencil con los materiales del, eh, del trazo que estamos, en el que estamos trabajando. Etcétera, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué es esto dentro de Blender? Bueno, en Blender tenemos que tener en cuenta una cosa y es que cuando trabajamos con Gris Pencil, básicamente lo que estamos haciendo es trabajando con un objeto que nos permite dibujar en vez, de, en vez de ser una malla, una curva, una lámpara, una cámara, es un objeto que nos permite hacer trazos y dibujar en su interior. Fijaos, tenemos un objeto que es el eh, Gris Pencil, un objeto Gris Pencil, y cuando vamos a los modos de interacción, que podemos elegir desde aquí o pulsando control tabulador, veis que tenemos el modo dibujar, que nos permite, pues, como su nombre indica, dibujar, podemos hacer pesos de vértices, porque estos trazos los podemos eh, vincular a un rig con esqueleto, que es muy interesante para hacer animación tipo cutout o animación tipo flash, si queréis decirlo así, y eh, tenemos el modo objeto, que nos permite colocar todos estos trazos o el dibujo que hagamos aquí en nuestro escenario 3D, tenemos el modo escultura que nos permite modificar los trazos que hemos hecho y tenemos el modo edición que nos permite acceder a los puntos o vértices o como se llamen eh, de los trazos y editarlos dentro de modo edición. Eh, entonces, esos son unos modos de interacción exclusivos de este tipo de objeto Gris Pencil. Vamos a ver cómo crearlo desde cero. Entonces nos vamos a modo objeto y veréis que esto nos presenta aquí una especie de empty que podemos mover. Y colocar. Si rotamos la cámara, fijaos que estos trazos que hemos hecho forman parte del escenario 3D y eso lo podemos colocar y mezclar con objetos 3D también. Lo podemos eliminar, por supuesto. Y ahora mismo eh, este template está preparado para dibujar, con lo cual no tenemos cosas como el cursor 3D. Pero el cursor 3D, recordad que determina dónde se va a crear el objeto que creemos. Entonces pulsamos mayúsculas A y aquí tenemos el grease pencil. Y para. Mostrar simplemente para que sirva de muestra, voy a crear un monkey. El monkey es un Susan en 2D. Ahí lo tenéis. Vale. Una cosa interesante también es que como podéis ver cuando abrimos Blender con este template para eh, hacer animación 2D, automáticamente el fondo se ha vuelto como blanco, ¿no? Eso es porque podemos venir aquí a shading y cambiar aquí el background del viewport. ¿Vale? El fondo del viewport y a, para animación 2D, pues como normalmente pintamos con colores oscuros, automáticamente nos pone un color más claro, pero lo podemos modificar si así lo queremos. Vale. Para que conste, antes de comenzar, Gris Pencil 2.0 es algo muy nuevo. Todavía no hay una buena documentación y hay muchas herramientas que se han ido, ido añadiendo, pero no hay información acerca de, de cómo utilizarlas correctamente o hay atajos de teclado que podemos utilizar que no o sea, hay que saberlos por intuición o porque se lo hemos visto utilizar a alguien. No tengo suficiente experiencia con ello, con lo cual me voy a centrar en lo básico y es posible que cometa algún error o que diga algo que no es, pero bueno, cuando esto avance más, haya documentación y demás, sí que podemos entrar en, en cosas más, eh, más detalladas y más avanzadas. Dicho esto, empezamos por el modo objeto. El modo objeto funciona como cualquier otro objeto. Podemos moverlo, rotarlo o escalarlo y... Al igual que haríamos con cualquier otro objeto. Aquí tenemos un plano al lado, un cubo. Es que Susan es un objeto más. Eh, lo único es que no podemos hacer clic en cualquier parte del objeto, sino que tenemos que hacer clic en este empty. O sea, los trazos es como que existen dentro de un empty. Una vez tenemos esto seleccionado, fijaos que podemos pulsar tabulador para entrar al modo edición. Y una vez dentro del modo edición, podemos seleccionar los puntos que conforman estos trazos y moverlos como si fuera una malla. ¿Vale? Hay que usarlos con cuidado. Podéis ver que si hacemos, por ejemplo, clic y arrastramos, seleccionamos un área, podemos mover todas esas partes. Hay que tener cuidado porque esto eh, afecta un poco a, a los, eh, los rellenos y demás que veremos más adelante. Los rellenos, eh, bueno, ya se ha dicho que tienen bastante que mejorar, pero bueno, tenemos un, un sistema que más o menos es funcional, entonces vamos a, vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, si seleccionamos esto, tenemos una serie de opciones, como por ejemplo la edición proporcional que nos permite pues modificar por ejemplo este objeto de esta manera de acuerdo o aquí si por ejemplo seleccionamos el modo conectado solamente vamos a afectar las partes que pertenecen a este trazo y esto como podéis ver pues me permitiría editar estas cejas todo esto de nuevo repito es animable muy bien teniendo esto esto es lo que podemos hacer en modo edición podemos eh, modificar estos trazos tenemos el modo dibujo si vamos a control tabulador tenemos el modo dibujo y el modo dibujo nos permite dibujar por supuesto eh, y también hacer rellenos o borrar trazos vale esto lo, lo veremos luego un poquito más adelante vamos a coger aquí otro tipo de goma ahí muy bien perfecto el siguiente modo que vamos a ver es el modo de escultura y el modo de escultura es muy interesante porque nos permite prácticamente esculpir el dibujo o sea que ya veis, podemos adaptar nuestro dibujo para que tenga la forma que queramos y tenemos una serie de herramientas muy interesante que nos permite hacer cosas como darle una cierta aleatoriedad a estos trazos o suavizarlos. En este caso es para suavizar los trazos. Con lo cual, si hacemos un trazo a mano, a mano alzada, luego lo podemos suavizar para asegurarnos de que tiene, de que es una, una herramienta, o sea, una línea bien definida, podemos hacer que esto sea aleatorio. Para darle un efecto más como que es una, un trazo a mano alzada. Esto eh, los atajos de teclado son exactamente los mismos que utilizaríamos para escultura normalmente o para cualquier otro eh, método de pintura, como pintura de texturas o pintura de vértices. Con F cambiamos el tamaño del pincel, con mayúsculas F cambiamos la intensidad. ¿Vale? Estas mismas herramientas las tenemos aquí arriba también, las opciones, y podemos cambiar pues, eh, cómo funciona el, el pincel y el, eh, la, la apariencia que tiene. Esto es el color, como podéis ver, del, del pincel cuando lo ponemos por aquí encima de la interfaz. ¿no? Y tenemos todas estas opciones para controlar nuestro dibujo. ¿vale? Esto también eh, hay que decir que es animable. Nos vamos a otro fotograma, por ejemplo, y podemos modificar esto, hacer este ojo más grande por ejemplo, veis que automáticamente aquí abajo se nos ha creado un nuevo keyframe y si ahora nos movemos por aquí, veis que estamos efectivamente creando una animación, lo cual nos permite hacer una animación creando un dibujo desde cero en cada fotograma clave, pero también modificando fotogramas que ya teníamos de antes eh, con esta herramienta de escultura que está muy interesante. Tenemos otras herramientas que nos permiten hacer cosas como esta. ¿vale? Similar a la herramienta Liquify de, de software de edición 2D. Tenemos esta, esta me gusta mucho, es una herramienta que nos permite controlar el grosor de las líneas. ¿vale? Si pulsamos control podemos hacerlas más finas, si pulsamos simplemente la herramienta sobre el trazo los hacemos más gruesos. Esto afecta a los strokes, ¿vale? los, los trazos. Eh, tenemos una cosa que no me quiero dejar sin tocar. Por ejemplo, si seleccionamos un punto de estas cejas, ¿vale? De un trazo y pulsamos L, se nos selecciona automáticamente todo el trazo. Podríamos también pasarnos a la herramienta de seleccionar trazos en sí y seleccionar trazos completos, ¿de acuerdo? Y luego cuando nos vamos al modo de escultura, por ejemplo, tenemos la opción esta opción de aquí que nos permite esculpir solamente aquellos trazos que tenemos seleccionados en modo edición, con lo cual, fijaos que ahora podemos esculpir este trazo, pero no estaremos afectando a nada del resto. Si por ejemplo cogemos esta herramienta Push, podríamos esculpir estas cejas sin afectar a los demás trazos de este dibujo. Ahora vamos a echar un vistazo rápidamente a las partes de la interfaz que tenemos que tener en cuenta cuando queremos trabajar con objetos de gris pencil. Cuando creamos el template de animación 2D, automáticamente ya tenemos varias partes de la interfaz que se nos colocan aquí a mano. Aquí tenemos las capas, por ejemplo, y aquí tenemos los materiales. Pero voy a abrir aquí un nuevo editor de propiedades para enseñaros un poquito más eh, sobre esas partes que tenemos que tener en cuenta. Bien, hay. Tres esenciales, diría yo. Quizás algunas. Eh, hay más, en realidad, pero nos vamos a centrar ahora en un par de ellas. Una de ellas es esta de aquí. Y esta es lo que define pues, las opciones de la herramienta activa dependiendo del modo de interacción en el que estemos. Con lo cual, si nos vamos al modo de interacción de dibujar, veis aquí tenemos las, eh, la configuración de nuestro pincel. ¿Vale? Perfecto. Luego, tenemos los materiales. Este es, eh, esto va a definir el. Eh, el trazo que, que tengamos en, en el objeto y también el relleno. Ahí tenemos el stroke y el fill. Similar a las aplicaciones, como he mencionado antes, de edición de vectores. Y tenemos también esta parte de aquí en la que tenemos las capas. ¿Vale? También tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos modificadores y tenemos efectos. Estos son dos. Cosas eh, exclusivas, o sea, los modificadores, ya sabéis que también los podemos aplicar a mallas eh, o curvas y demás, pero eh, los modificadores de gris pencil son especiales. Son unos modificadores exclusivos de gris pencil. Y tenemos los efectos que solo afectan a objetos de gris pencil. Eso los veremos más adelante. Más cosas que tener en cuenta. Bueno, estas opciones que tenemos aquí, veréis que no están aquí en el eh, template original. Porque estas opciones, aunque podemos acceder a ellas desde aquí, estas son las opciones de la herramienta activa, también están disponibles aquí arriba en el toolbar. Entonces ya veis que podemos definir aquí un preset para la herramienta que tenemos eh, seleccionada. Eh, aquí podemos seleccionar el material que queremos que utilice, que podemos seleccionar aquí abajo, y también pues el, el radio, si queremos que la presión del, de nuestro lápiz afecte al radio, la intensidad, eh, y también pues eh, bueno. Otra serie de opciones que podemos elegir por ahí. Son las mismas exactamente que las que tenemos aquí. Vale, entonces podemos cerrar esto. Y esas son principalmente las partes de la interfaz que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver así un poquito por encima las herramientas que tenemos para dibujar. Entonces estamos en modo de interacción de dibujar. Ya sabéis, podemos definirlo desde aquí o con control tabulador hacia arriba. Muy rápidamente pasamos entre modo objeto y modo de dibujar. Lo primero es... La herramienta de dibujar, por supuesto. Aquí la tenemos. Podemos cambiar aquí el tipo de pincel que queremos conseguir. En este caso, pues voy a utilizar esto para hacer una especie de tinta. Vamos a hacer algo así. ¿Vale? Entonces, esto, voy a hacer aquí dos dibujos rápidamente. Muy bien. Entonces, tenemos estos dos dibujos. Ahora podemos eliminar. Si pasamos aquí, por ejemplo, a esta herramienta para borrar, tenemos varios tipos de goma, ¿no? Eh... Lo que, hacen, lo que hace básicamente esto es eh, hacer que sea más transparente el trazo en ciertas partes y demás, pero podemos realmente utilizar estas gomas de Eraser Point o Eraser Stroke para literalmente eliminar y borrar vértices, al igual que si lo hiciéramos desde el modo edición, seleccionáramos estos vértices y los elimináramos con X. ¿Vale? ya veis que por ejemplo podemos hacer lo mismo nos vamos de nuevo al modo de dibujar y aquí vamos a seleccionar el modo de borrar de stroke y el stroke entero desaparece vale bien vámonos ahora al relleno o antes de nada al cutter vale que este parece que todavía no le han puesto un, un eh, icono porque este lo han añadido hace muy poquito hace solo unos días y esto básicamente lo que nos permite es hacer una especie de selección de lazo y todo lo que quede comprendido dentro del trazo, o sea, de ese, de ese lazo, se va a eliminar. Vale, en este caso, parece que nos elimina el trazo completo. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona. Es muy reciente y, como ya digo, eh, una de las complejidades ahora mismo de Gris Pencil es que no hay todavía... Mucha documentación al respecto, ni, ni tutoriales, porque todavía está en un desarrollo bastante intenso, pero bueno, esperemos que pronto llegue. Vamos entonces a pasar aquí a la línea. A, a los rellenos iré más tarde. Entonces, con la línea, pues como es eh, comprensible, podemos trazar una línea, mover los vértices, y cuando pulsamos Enter, ahí se queda como si fuera un trazo normal. ¿vale? Así que ya veis que podemos colocarla. Y una vez la tenemos donde queremos, enter y ahí se queda. Con los arcos, pues es un poco similar. Vamos a trazar el principio y el final haciendo clic y arrastrando. Y luego tenemos este control para definir la curvatura que tenemos. ¿Vale? Cuando pulsamos enter, se aplica. Y eso sí. No es una herramienta vectorial que podamos controlar las curvas Bézier ni cosas por el estilo. Una vez lo aplicamos, ahí se queda como si fuera un trazo hecho a mano. No podemos editarlo otra vez. Pero tenemos esta, esta herramienta que nos va a dejar hacer eh, curvas. No solamente un arco, sino una curva. Así que ya veis que con esto es como tener asas de curvas Bézier, muy similar. Pulsamos enter y se nos va. O, si no recuerdo mal... Podemos también pulsar botón derecho y esto se cancela. Y si pulsamos escape también se cancela, o sea que parece que hay que pulsar enter. Quizás hay algún otro atajo de teclado o algún otro atajo para eh, asignarla, o sea, para aplicar la herramienta. ¿no? Aquí tenemos los cuadrados, como podéis ver, y círculos. Hay algunos atajos que podemos utilizar, como por ejemplo, eh, podemos utilizar eh, mayúsculas para hacer que sea un círculo perfecto en vez de un óvalo o podemos pulsar alt para que crezca desde el centro en vez de desde un borde desde una esquina vale y de nuevo cuando pulsamos enter se aplica vale vamos a utilizar este cutter ahí es curioso que funciona es como que funciona de distintas maneras dependiendo de cómo lo asignemos es un poco raro. Vamos a eliminar entonces todos estos trazos. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a los rellenos. Entonces vamos a coger aquí este relleno. Podemos seleccionar un material, eh, como por ejemplo vamos a crear uno nuevo. Vale, seleccionar uno de estos, ¿vale? El, el de piel, por ejemplo. Luego volveremos a, a ver cómo... Eh, cómo manipular los, eh, los trazos, cómo manipular los rellenos, los materiales, etc. Ya iremos a eso, iremos también a las capas. Por ahora me estoy centrando en mostrar lo que son las herramientas. ¿no? Aquí tenemos varias opciones. Bueno, el Thickness es el grosor del trazo. El ¿vale? Simplify es la cantidad de puntos que lleva el trazo. Cuanto más alto sea el Simplify, menos puntos tiene el trazo. ¿vale? Eh, y tenemos también el Leak Size. Esto es la anchura que tiene que haber, la apertura que tiene que haber entre dos. Eh, trazos para que el relleno no funcione y se nos vaya hacia afuera. ¿no? Entonces, aquí fijaos que eh, podemos pues, hacer aquí clic y esto nos rellena esa zona. Si hacemos clic aquí, se nos rellena todo porque esto está abierto. ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esta opción y esto nos coge los trazos como el control. Pero en vez de, eh, en vez de trazos, vamos a poner solamente el control. Y esta es la línea central. Fijaos que ahora cuando hacemos clic para rellenar, en vez de rellenar, Blender nos previsualiza las líneas en rojo que van a contener ese relleno. Entonces ahora se rellena hasta esos puntos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa aquí? No hay un relleno. Lo que tenemos que hacer en este caso, hay varias opciones, es pulsar Alt y con Alt podemos trazar una línea. Aunque esto en este caso no estamos viendo, vamos a ver si puedo activar un stroke, ¿vale? Y ahí lo estamos viendo. Cuando activamos el stroke, podemos ver estos rellenos que voy a eliminar. Y estos son básicamente unas líneas que pulsando Alt podemos cerrar eso con el mismo color del relleno para que cuando pulsamos aquí para rellenar ve, veis que ahora ya vemos ese rojo como un límite y esto sí nos permite rellenar dentro de esa zona aquí están pasando cosas raras porque estoy trabajando en la misma capa en la que he creado las líneas y estoy utilizando las líneas de control no los trazos en sí para rellenar entonces a eso iremos más tarde otra manera eh, que tenemos de rellenar es pulsando control y arrastrando vale entonces ya veis que esto nos permite, pues, seguir un borde, por ejemplo, y rellenar esa zona. ¿no? Pues nada, ya veis, esas son más o menos las herramientas. Hay más opciones que no hemos tocado, pero por ahora nos vamos a quedar ahí y vamos a pasar a ver cómo configurar un pincel. Bueno, pues aquí tenemos un pincel así, muy básico. Así que recordad, aquí arriba tenemos el tamaño, tenemos la intensidad y podemos decir que la. Eh, la presión de nuestro lápiz, cuando dibujamos con una tableta, eh, afecte tanto al radio como a la intensidad. En este preset, que estoy utilizando el preset de tinta, claro, o hay tinta o no hay tinta. No hay eso de que el trazo es un poquito transparente. Entonces, la, la opacidad, o sea, la, la intensidad está al 100% y la presión no afecta a la opacidad, solamente afecta al radio. Si aumentamos el radio, pulsando F, por ejemplo, veis que el trazo será más grueso. Si lo disminuimos, pues será más fino. ¿vale? Esas son las, eh, bueno, las, las cosas básicas. ¿no? Cuando hacemos un trazo, tenemos que seleccionar un material. Podemos seleccionar desde aquí o podemos seleccionarlo aquí desde la lista. ¿vale? Y luego tenemos aquí pues, eh, opciones. Esto pues es el, el material, etcétera. Las opciones básicas del pincel. Y aquí tenemos una serie de opciones que nos permiten, eh, pues bueno, decir pues cuánto, cu cómo, cómo de suave es esto. Esto se aplica cuando terminamos de dibujar. Vamos a desactivarlo. Entonces veis que ahora, tal cual lo dibujo, así se queda. Y si dibujo muy rápido, veis que se pueden apreciar casi los polígonos. ¿no? Bien, si activamos esto y vamos a incrementar un poquito estas cosillas, lo que va a ocurrir es que. Vamos a estar dibujando el trazo, pero cuando soltemos, eh, muy rápidamente veréis que hay una especie de suavizado, ¿verdad? Y eso hace que nuestro trazo pues, quede un poco más suave después de que, de que lo hagamos. <laughs> Así que esa es una de las opciones interesantes. También aquí pues, podemos controlar pues, cómo de suave cuántas divisiones tendrá, pero también esto pues, es probable que modifique el número de vértices que vamos a tener en el trazo, ¿vale? Entonces, estas cosas las hay que, que hacer con cuidado bien tenemos aquí más opciones Stabilizer. Eh, vamos al random antes el random aquí veremos que por defecto no hace nada pero si modificamos estas cosillas vamos a hacer ahora que la presión afecte a la aleatoriedad entonces veréis que ahora los trazos es, es más es menos uniforme no para imitar un poco pues un trazo más manual o más natural ¿no? Y tenemos pues varias eh, cosillas que pueden afectar por ahí. El stabilizer, esto es lo mismo que si pulsamos mayúsculas mientras eh, hacemos un trazo. Entonces tenemos un radio y tenemos un factor. Esto es una especie de eh, smooth stroke o slow stroke. Creo que se llama smooth stroke cuando eh, estamos esculpiendo. Y veréis que nos sale una línea detrás del pincel y empieza a dibujar un poquito detrás de nosotros. Eso es lo, de, lo que define el radio. Y veis que nos permite pues, hacer trazos mucho más estabilizados. Entonces, el factor es la cantidad del efecto, el radio es la distancia que se mantiene detrás de nuestro pincel para que el trazo sea más estable. Si esto lo desactivamos, podemos pulsar mayúsculas y eso mismo ocurre, sin mayúsculas, con mayúsculas. Muy útil para trazos muy rápidos. Vamos a eliminar todo esto. perfecto las curvas pues bueno aquí podemos afectar la intensidad eh, de la presión sobre eh, o sea la presión de nuestro lápiz sobre cómo afecta el trazo etcétera y en appearance eh, podemos cambiar el icono eh, podemos seleccionar un icono propio para el preset o podemos eh, pues aquí que se muestre el pincel y que se muestre el eh, color de relleno mientras estamos dibujando si estamos si seleccionamos por ejemplo este este relleno que seleccionamos antes, vamos a coger un trazo negro y vamos a coger un color rojo para el relleno, por ejemplo. Veis que esto afecta a todos los eh, trazos anteriores que hayan utilizado este material. ¿Vale? Entonces vamos a coger esto y fijaos que ahora, pues, mientras estamos haciendo el trazo, estamos viendo tanto el trazo que hacemos como el relleno. Pero podemos decirle que no se muestre el relleno. Y entonces, solamente el relleno aparecerá una vez terminemos de hacer el trazo. Podemos también hacer que solo se muestre el relleno. Y esto en realidad lo que está haciendo es ocultar el, el pincel. Vale, quería que esto hacía otra cosa, pero ahí está. Entonces ahora estamos viendo el pincel. Hay alguna cosa que no sé si es algún, eh, algo determinado de Windows o si es algo que están todavía que tienen que arreglar. Cuando estamos haciendo un relleno, eh, una de las cosas que, que he hecho cuando pulsamos control, vamos a ver, vamos a pulsar control. Ahora mismo podemos ver por dónde estamos pasando, pero si pulsamos alt, por ejemplo, vamos a dibujar con el relleno, pero vamos a ver, por ejemplo, quitar el stroke. No vemos nada, no vemos dónde está el pincel y no vemos dónde estamos dibujando ni la línea resultante. Y esto es un poco frustrante si quisiéramos encerrar una forma para que los rellenos no se nos escapen. Y pues bueno, es algo que espero que, que arreglen pronto. Vale, vamos a ver... Más cosillas. Entonces me voy por aquí a este color negro. Seleccionamos de nuevo la tinta. Eliminamos todo esto. Pobre Susan. Ha estado tomando el sol y se ha quemado. <laughs> Muy bien. Entonces, cosillas a tener en cuenta con esto. Estas opciones de aquí. Estas opciones lo que hacen es definir dónde se genera el trazo. Entonces, si lo generamos en el origen, esto siempre va, dependiendo de dónde tengamos la cámara, se van a generar en el origen de la escena. También vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que sea dependiente de la vista para que veáis mejor a qué me refiero. Entonces, vamos a crear aquí por aquí un trazo. Giramos la cámara, creamos otro trazo. Ahí ya veis que esto nos permite generar trazos en 3D. ¿Qué os parece? Y es que esto... Lo que está haciendo básicamente es, desde el punto de vista actual, crear un trazo que esté a la altura con la profundidad del punto de origen de la escena. Podríamos cambiarlo al cursor 3D o podríamos cambiarlo a una superficie o que coja otro trazo. Por ejemplo, si cogemos otro trazo, podríamos hacer aquí un trazo que una estos dos. Y como podéis ver, se genera justo ahí. ¿Vale? Ahí tenemos varias opciones y queremos que todos los puntos estén alineados o solamente el primer punto. Si hacemos solamente el primer punto, fijaos que podemos sacar por aquí una banderilla, por ejemplo. ¿Vale? Y el punto de vista es muy importante cuando estamos haciendo esto. ¿Vale? Ya veis más o menos cómo va el tema. Podemos crear una eh, superficie 3D y dibujar sobre ella. Y para ello voy a abrir eh, uno de los ejemplos en los que he estado trabajando a ver si lo tengo por aquí aquí está entonces como podéis ver aquí tengo una especie de dibujo muy rápido de una casita y si nos salimos al modo objeto o sea al modo global, no la vista local podéis ver que esto en realidad es un modelo vale, vámonos al modo objeto seleccionamos la casa y esto es un modelo que he creado y luego podemos pintar con él, imaginemos que aquí quiero hacer una... Eh, una chimenea bueno pues vamos a traer esto así por aquí vamos a hacer un inset vale vamos a extruir esto hacia arriba escalamos a cero en e, en z ahí estamos y ahora podemos pasarnos a modo objeto de nuevo vamos a seleccionar nuestro Grease Pencil, nuestro trazo de Grease Pencil que está aquí. Recuerda que tenemos que eh, seleccionar el empty, no sirve con hacer clic en cualquier parte del, del gris Pencil. Y ahora, y esto es eh, un atajo que ha cambiado recientemente, que no estaba explicado en el vídeo de los atajos de teclado porque ha cambiado hace, eh, no, sé, no sé si unos días, lo noté hace muy poquito. Para cambiar eh, directamente entre wireframe y sólido, no tenemos por qué utilizar el PyMenu de pulsar Z y arrastrar, sino que podemos pulsar directamente mayúsculas Z. Vale, entonces veis que ahora estamos viendo la malla y aunque esto tiene una visualización un poco extraña cuando tenemos eh, los trazos por encima de la malla, nos permite pintar. Vale, entonces vamos a coger, eh, vámonos a modo de pintar, aquí seleccionamos Surface y esto nos permitirá dibujar sobre la superficie. De acuerdo, vamos a ir por aquí. Vale, creo que con este ya estamos. Y ahora aquí podríamos dibujar un poquito, pues, eh, el agujerillo, ¿no? Eh, quizás hacer una línea por aquí arriba. Hay que tener cuidado porque enseguida se nos va a las superficies traseras. Vamos así por aquí. Vale. Podemos trazar aquí estas líneas también donde se cruzan las mallas. Y básicamente ya veis que esto pues, nos sirve para pues, eh, hacer un dibujo. ¿no? Aquí podríamos dibujar... Si quisiéramos que esto tuviera una serie de pues, ladrillitos, ¿no? Esto ya digo, no sé si se puede mejorar la visualización. Es un poco flojilla cuando estamos así pintando sobre malla. Pero ahora, si nos vamos a modo objeto y vamos a. Eh, Ocultar la malla, veis que efectivamente esa chimenea se ha quedado ahí, ahí se, se ha saltado un, un trazo que se ha ido por el tejado. Pero ya veis que tenemos ahí la chimenea en 3D. Entonces, esto nos permite, pues, eh, pues eso, básicamente dibujar en 3D eh, y crear un concept, ¿vale? Como el que os comentaba al principio del vídeo de Yama Yuraef, que. Podemos hacer una malla muy sencilla que represente un poco la forma de la escena que queremos dibujar, dibujar por encima de esa, de esa malla y luego colocar la cámara para meter más detalle eh, o incluso pues, eh, a posteriori y después de haber hecho el dibujo poder cambiar ligeramente la perspectiva y colocarnos de donde queremos para eh, pues, eh, sacar eso en una imagen y luego pues, seguirla trabajando en un software de edición 2D para hacer una pintura pues, más, eh, más avanzada. ¿no? ya que aquí, pues esto es una herramienta de edición 2D para animación, pero pues no tenemos, por ejemplo, pinceles que se mezclen colores o degradados o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues, eh, pues nada, ya veis que es muy interesante y que esto nos permite pues eh, crear trazos en 3D. Otra herramienta a tener en cuenta es esta opción de aquí que antes he puesto en modo vista para que siempre al dibujar se proyecte el, el, el trazo desde la vista, pero podemos eh, hacer encajar el trazo en uno de los planos de la vista 3D. Entonces, aunque estemos trabajando en 3D, aquí por ejemplo estamos en el plano frontal. Entonces, si yo hago aquí algún trazo, vamos a seleccionar esto, por ejemplo, eh, material negro. Veréis que yo estoy haciendo este trazo, pero independientemente desde dónde esté mirándolo, ese trazo está siempre alineado a este plano, ¿vale? En este caso estamos utilizando el origen, con lo cual siempre será por ahí. Esto sería útil, imaginaos, en el caso de. queremos dibujar un coche. Bueno, pues. Aquí tenemos el, la parte frontal ¿vale? y si nos vamos aquí a un lateral podemos seleccionar un lateral y desde aquí pues tendríamos el, la vista lateral ¿no? entonces luego utilizar esto como eh, pues base para modelar ¿no? estudiar un poquito las las formas. Pero por supuesto podemos utilizar también el cursor 3D. Vamos a activar el cursor 3D. Está aquí. Muy bien. Eh, aquí podemos posicionar el cursor 3D. Vamos a ver. Y seleccionamos en vez de origen el cursor 3D. Y esto ahora se pone interesante porque entonces podemos, eh, pues, por ejemplo, eliminar todo esto. Esto antes de nada. Perfecto. Y vamos a ponernos a dibujar ese mismo coche. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en la vista lateral, ¿no? Pero puedo ponerme, por ejemplo, aquí hacia un lado. Vamos a ponernos aquí. Entonces ahora cuando dibuje, este lateral se va a poner a la altura del curso 3D. ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar así, por ejemplo. Pero ahora podemos coger esto, moverlo al frente. Y con esto pues definir a qué altura queremos que esté el cursor 3D. Entonces vamos a moverlo por ejemplo aquí a esta altura. Y a esa altura pues vamos a definir que esto se vaya así hacia el centro. Ahora lo vamos a traer a esta altura. Y esto también se va a ir ahí hacia el centro. Y con esto ya veis que poquito a poco... vamos dándole a esto un poco de sentido, ¿no? y de crear trazos en la, en la vista 3D esta será la parte frontal, vamos a sacarlo un poquito más hacia adelante y entonces sabemos que ahora pues cuando empecemos a hacer estos trazos están ahí en la parte frontal del coche pero esto no se termina aquí vamos aquí rápidamente a hacer la parte del fondo del, de la parte trasera del coche vale y no está perfectamente alineado Podríamos alinearlo mucho mejor, pero bueno, vamos a darlo por válido. Vamos a hacer esa última parte. Aquí, por supuesto, podemos pues, poner aquí el maletero. Y ahí ha salido en plano, pero no pasa nada, porque para esto tenemos el modo edición. Podemos venir aquí, seleccionar todos estos, pulsamos L y ahora, desde la vista lateral... ¿vale? Entonces, con esto podemos editar estos trazos en la vista 3D. Podemos seleccionar, por ejemplo, este faro y traerlo hacia adelante. ¿Vale? Podemos, por ejemplo, ponernos desde la vista frontal y hacer que esto... Ven aquí, más hacia el centro. Y esta parte de aquí, por ejemplo, la vamos a eliminar. Lo mismo con esto. Vale, o sea, podríamos establecer un punto concreto. Y lo bueno de esto ahora es que podemos cogerlo. Eh, también duplicar, ¿vale? Voy a, me estoy parando aquí un poquito más de lo que pensaba, pero bueno, para que veáis un poco el funcionamiento, ¿no? Porque podemos coger. Esta rueda, por ejemplo, también duplicarla y moverla un poquito aquí, entonces ya tenemos una rueda con, con cierto grosor, ¿vale? Y ahora, una vez estamos en el modo objeto, podemos seleccionar esto que vale, ahora forma parte del, del vampiro, con lo cual aquí le he liado un poco, pero podríamos duplicarlo y escalarlo en x a menos 1. Y entonces ya veis que tendríamos el otro lado del coche. ¿Vale? Sería cuestión simplemente de colocarlo exactamente donde queremos que haga el, el reflejo. ¿Vale? Y con eso lo tendríamos. Otra opción sería también, por supuesto, modo edición. Seleccionamos, vamos aquí a seleccionar los strokes, seleccionamos todo esto, duplicamos y escalamos en x a menos 1. Y ahora pues lo podríamos colocar donde creamos conveniente, y ahí tendremos esos trazos. Entonces ya veis un poco las posibilidades que nos ofrece esto eh, a la hora de dibujar y crear pues, eh, formas en 3D. Ya veis que rápidamente nos podemos crear un concepto que nos sirva como referencia para las formas que queremos luego eh, generar en 3D. Y esto pues, no termina ahí, porque por supuesto estos trazos los podemos esculpir o podemos pues, simplemente utilizar la edición proporcional para pues juguetear un poco con las formas y trabajarlas un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo esta parte de aquí, vamos a ponernos desde el frente y la podemos pues girar un poquillo o simplemente pues centrarnos aquí en la parte superior y llevar esto un poco así hacia adentro para darle pues ese una forma un poco más interesante a este lateral no y esto aquí yo he duplicado el eh, he duplicado el trazo pero esto realmente eh, habría sido también posible eh, gracias a los modificadores no tenemos aquí pues eh, la opción de hacer un mirror también que nos permitiría pues básicamente eh, Colocar pues, eh, otra mitad del coche del otro lado. Es decir, ya veis que hay muchas posibilidades. Esto es una, un área totalmente nueva de Blender con muchas opciones y os invito a, que, a que, nada, que os pongáis a probarlo para ver hasta dónde puede llegar, porque yo creo que de aquí van a salir obras de arte muy interesantes. Vamos a hablar ahora un poquito de las capas. Las capas es esta parte que tenemos aquí y aquí tenemos, pues, eh, por supuesto, las capas y luego tenemos propiedades dentro de esas capas. No voy a entrar en todo, pero vamos a ver un poquito eh, qué es lo que podemos controlar desde aquí. ¿no? Vamos a hacer esto un poco más grande. Vale. Entonces, este, este dibujo, el vampiro que habéis visto antes, es una prueba que estuve haciendo para ver un poquito cómo funcionaba todo esto. Y todo partió de esto, ¿vale? Un boceto muy rápido, ya veis, muy burdo. Pero está en una capa y luego podemos pintar por encima. Entonces, por encima de esta capa, creé otra capa que tenía los trazos, pues mucho más controlados y mucho más limpios. ¿no? Sería como el boceto a lápiz y el de tinta. Muy bien. Una vez tenemos eso, podemos desactivar el boceto a lápiz. Luego, una vez tenía esto, rellené con colores. Añadí unos pequeños rellenos para establecer unas sombritas y unos cuantos más para poner pues, unos, unos puntos de unos pequeños puntos de luz. Cada capa tiene una serie de opciones y la más esencial, vamos a ir por ejemplo aquí al sketch es que podemos pues, eh, controlar el modo de fusión aunque me he encontrado algunos problemillas con eso pero bueno, en, en principio se puede controlar y tenemos aquí la opacidad entonces con la opacidad podemos controlar pues, pues eso, la opacidad y transparencia de, de cada capa ¿no? eh, luego tenemos cosas como cambiar el color en el que se ve esta capa, esto es una especie de Override. Y esto lo controlamos con un factor que, si está a cero, no hace nada, pero si lo subimos, pues esta capa ya veis que toma este color. Muy útil a veces para eh, pues diferenciar capas independientemente del color con el que hayamos pintado. ¿no? Perfecto. Una vez tenemos eso, podemos controlar incluso, eh, es una especie de multiplicador, e independientemente del grosor que hayamos utilizado antes, esto lo multiplica, ¿vale? lo hace más grueso o más fino. Y aquí pues tenemos cosas para controlar en qué eh, capa de visión se va a mostrar, etc. Y tenemos también pues el Onion Skinning, que es algo que veremos en un momentito cuando hablemos un, muy rápidamente de animación. Y pues eh, cómo se va a ver esto eh, cuando estemos en el, en el Viewport. Entonces cuando entremos a modo edición, este es el color con el que se van a ver las líneas, pero podemos cambiarlo. Vamos a hacer que sea rojo, por ejemplo, y si entramos a modo edición, aquí podéis ver las líneas en rojo, efectivamente, ¿vale? o en azul. ¿Vale? Eso por un lado. Eh, podemos también hacer cosas como. Aquí desde las capas, y esto está muy interesante. Podemos pulsar esta opción, pero podemos bloquear distintas capas. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo todas estas capas activas. Y si entro en modo edición, estamos viendo todos los trazos de todas las capas. Pero yo puedo bloquear distintas capas. Por ejemplo, el sketch. Esto realmente no quiero ni verlo ni tocarlo. Entonces. Lo podemos ocultar. Pero luego podemos también utilizar esta opción para que solamente la capa activa se pueda editar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si estamos en el Line Art y, o, o en los Highlights, si yo quiero colocar los Highlights, puedo pulsar esta opción. Entonces, se bloquean todas las demás capas y ahora en el modo edición podéis ver que solamente podemos seleccionar esas partes de, que pertenecen a esta capa. Y cuando seleccionamos esto, pues lo podemos, pues por supuesto, colocar. ¿no? Y simplemente para terminar, pues eh, podemos crear capas o reordenarlas. O tenemos aquí algunas opciones para, eh, bueno, duplicar o mostrar todas, eh, ocultar todas, etc. Eh, podemos crear capas con este botoncillo. Ahí creamos una nueva. Con doble clic podemos renombrar la capa. La capa en la que pintamos es la que tenemos seleccionada en ese momento determinado, como en cualquier otro software de edición 2D, y luego las podemos mover hacia arriba o hacia abajo, para que pues, estén por encima o por debajo de las demás, eh, con estas flechas de aquí. Para eliminarlas, simplemente pulsamos el menos. Ahora vamos a ver rápidamente los materiales. Los materiales están, ya sabéis, aquí, como en cualquier otro objeto, pero los materiales de Grease Pencil son especiales. Tienen dos partes, tienen el trazo y tienen el fill, el relleno. Entonces yo si ahora por ejemplo hago un trazo, veis que como no tiene stroke, stroke es trazo y fill es relleno, al no tener eh, trazo simplemente estaremos rellenando. Y esto ahora mismo se está pintando en esta capa de eh, highlights. Vamos a quitarlo, vámonos a la capa de fills y vamos a pulsar esta opción para que esa la podamos editar. Muy bien, entonces vamos a repetir el proceso, vamos a dibujar. Y ahí tenemos esto. Cuando dibujamos, automáticamente dibujamos con el tono tengamos seleccionado. ¿Vale? Entonces es como una especie de paleta de color. Entonces, podemos crearnos los que queramos y luego utilizarlos. Este, por ejemplo, es simplemente un trazo normal, con lo que podemos pues, hacer dibujillos por aquí. Ahora mismo estoy dibujando con el ratón. Perfecto. Y lo curioso de esto es que a posteriori, es decir, después de haber dibujado, podemos hacer clic y modificar el color, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que la piel sea un poco más amarillenta, pues podemos hacerlo. Y esto va a afectar a todos aquellos trazos en eh, los que hayamos utilizado este material. Podemos también, a posteriori también, eh, activar o desactivar el relleno o el stroke. Entonces, por ejemplo, si a este verde de la piel le retiro el relleno, de repente ya no tenemos piel. Pero puedo activar el stroke, entonces veréis que alrededor de la piel se me genera un trazo. Vale, y aquí tenemos pues, además eh, distintas cosillas que podemos... Eh, Generar ¿no? esto, por ejemplo, es para crear un efecto como que está creado con píxeles, es como que está creado por puntos. Y eh, por supuesto, para los puntos ahora mismo no estoy haciendo nada extraño, pero fijaos que podemos pulsar botón derecho después de seleccionarlo y utilizar la opción Simplify. Y esto pues, nos permite hacer pues, crear aquí así líneas de puntos, ¿no? e incluso pues, mover cada uno de estos vértices para que ese, esos puntos estén donde queremos que estén, ¿vale? O sea que aquí es, es todo, todo es un poco de estar trabajando entre el modo de dibujo, el modo de edición y el modo de escultura para conseguir aquello que, que estamos buscando, ¿verdad? Vamos a dejarlo en modo línea. Eh, podemos eh, añadir texturas y demás a los eh, tanto a los rellenos como a los, eh, a, a los trazos, pero en eso no voy a entrar ahora, que ya os digo que me estoy centrando en lo más básico. Aquí tenemos un previo que nos muestra un poco cómo va a funcionar este material, y aquí tenemos el color ¿vale? del relleno. Entonces podemos de nuevo activar o desactivar tanto el trazo como el relleno, y eh, también podemos controlar la intensidad, es decir, con el alfa. Podemos hacer que este relleno, por ejemplo, sea un tanto transparente. Lo mismo con el trazo. ¿Vale? Y esos son básicamente los materiales. Así que recordad, seleccionamos una capa, seleccionamos un material, seleccionamos un pincel y dibujamos. Lo que dibujemos se va a aplicar con el material que tengamos seleccionado en la capa que tengamos seleccionada. Como hemos visto antes... Los objetos de Gris Pencil tienen modificadores. Podemos ir aquí a los modificadores, la llave inglesa, como siempre. Y dentro de esto, pues ver es que tenemos Arrays, como podríamos hacer con eh, objetos ¿no? y aquí determinamos la distancia. Es que esto, pues por supuesto, ocurre en el mundo 3D. Vale, eso por un lado, podemos añadir más modificadores. Vamos a añadir un mirror después de esto. Esto se refleja hacia el otro lado. Podemos cambiar el punto en el que sucede el mirror ¿vale? mediante un objeto si tuviéramos. Eh, vamos a desactivar el mirror y podemos crear ruido, por ejemplo. Aumentamos el factor y esto ya veis que pues, afecta a la estabilidad de los trazos. ¿no? Esto es muy exagerado. Pero bueno, tenemos pues, distintas opciones que podríamos controlar para modificar el efecto. Suavizado tenemos. Esto nos permite pues, suavizar un poquito las formas. Ahí podéis ver un poco el cambio, sobre todo en estos trazos que han sido hecho a mano, hechos a, a mano alzada. Vale. Y con esto, pues ya veis que tenemos pues, distintos, eh, distintos efectos. ¿no? Incluso pues, este de aquí, que nos permite hacer pues, una especie de corrección de color. Muy interesante. Esto es para pararse aquí un rato, experimentar con los distintos efectos, o sea, los distintos modificadores y, y ver qué es lo que hace cada uno. Y también tenemos los efectos. Los efectos. Eh, tanto los modificadores como los efectos se aplican al objeto, o sea que todos los contenidos de este objeto de gris pencil se van a ver afectados por tanto eh, los modificadores como los efectos, y los efectos hacen. modifican el aspecto de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos eh, pues algunos que están muy interesantes, como este de distorsión, ¿vale? Que podemos utilizar para distintos eh, efectos. Y, hola, soy un holograma. Porque los hologramas tan tecnología punta como es, pero siempre están distorsionados y en blanco y negro, en azul y negro y estas cosas. Bien, tenemos por ejemplo cosas como este me encanta, pixel art. Y podemos pues, definir la amplitud de estos píxeles. ¿no? Entonces, para hacer que nuestra animación eh, que hacemos con Gris Pencil tenga un efecto de pixel art, por ejemplo. Vale, y tenemos por ejemplo eh, otros como flip para rotar. O podemos... Eh, hacer que emita luz. Pero no solo eso, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que podemos conseguir como, con, con este efecto. Entonces, vamos a coger este de aquí, vamos a seleccionarlo, vámonos a modo objeto y lo vamos a duplicar. Porque recordad que una de las ventajas de Gris Pencil es que tenemos 3D. Pues podemos colocarnos desde un punto de vista que veamos esta perspectiva. Ahí vamos a acercarnos así un poquillo. Muy bien. Y podemos jugar con efectos de profundidad de campo. Pero gris Pencil no soporta profundidad de campo, al menos hasta donde yo sé. Quizás en el futuro sí. Pero sí podemos imitarlo con un efecto blur. Por ejemplo, ese de ahí pues podemos difuminarlo. Y este de aquí. Podemos difuminarlo un poquito menos. Entonces así nos, nos enfocamos en este de aquí. Es ahí. Aquí estamos. Eso es bastante demasiado. Algo así, similar a esto. Y podríamos hacer también, a ver si con esto vamos a colorizar. Vamos a hacer un custom. Vaya, no podemos controlar esto. Aquí podemos hacerlo transparente, pero no, este no me va a servir. Creo que vamos a tener que irnos a los modificadores y crear aquí un tint. Y vamos a oscurecer los que están más atrás para que estén como más eh, camuflados en el fondo. ¿no? Entonces este va a tener el factor al máximo prácticamente. Y este de aquí, vamos a seleccionar ese, seleccionamos este de aquí, control L. Copiamos los modificadores. Ahí va. Tenemos que seleccionar este como activo. Control L, modificadores. Y ahora este de aquí debería tener el modificador, pero no lo tiene. Bueno, pues cosas que pasan. Entonces lo vamos a oscurecer también, pero a este le vamos a poner un factor mucho más suavecito para que se vayan oscureciendo poco a poco. Entonces ya veis que siendo el mismo objeto de gris pencil, podemos aplicarle efectos diferentes. Y lo interesante de esto es que una vez entremos... Podemos modificarlo y esto va a afectar a todos los eh, a todos los objetos. O no, porque lo hemos duplicado. <laughs> vale, fallo mío. Para eso tendríamos que haber hecho, eh, por supuesto, instancias. Entonces vamos a coger, vamos a venir aquí, vamos a irnos a el gris pencil, a ver si tenemos este de aquí es el stroke 01. Vamos a seleccionar el stroke para vale, que este le vamos a llamar vampiro. Ya tenemos dos usuarios. Y ahora nos vamos a este de aquí atrás y este también va a ser el vampiro. Entonces ahora cuando yo edite el vampiro, ahora sí estamos viendo los cambios en los demás. Esto como si fueran mallas, ni más ni menos. Bueno, por supuesto todo esto, eh, una vez lo dibujamos y demás, ¿cómo lo sacamos de Blender si quisiéramos exportar una imagen? Un render. Tenemos que lanzar un render. Esto al fin y al cabo es una escena 3D. Entonces podemos pulsar F12 y como podéis ver... Se nos renderiza esos trazos de gris pencil. Si tuviéramos objetos 3D también se renderizarían entre estos, o sea que podríamos meter, eh, mezclar objetos 3D con eh, animaciones de gris pencil, por ejemplo. Eh, vamos a ir al mundo y en el mundo vamos a pegar el color que tengo en el fondo aquí en el visor y entonces tendríamos exactamente el mismo aspecto en el render. Si hay que tener una, cuenta, una cosa en cuenta para esto, y es que el render de Grease Pencil es un render de OpenGL, con lo cual no está soportado por el path tracing y todo esto, o sea, no, no aparece si estamos en Cycles. Tenemos que renderizarlo con Eevee. ¿Vale? El Workbench debería funcionar también, efectivamente, si sí funciona, pero tenemos que utilizar un render que sea OpenGL, como el Workbench o Eevee. En Cycles nos va a desaparecer. ¿Vale? Así que tener eso en cuenta. Aquí tengo una pequeña prueba que he hecho eh, con animación eh, para poder mostraros ahora rápidamente cómo funciona el tema de la animación. ¿Vale? No me voy a parar en detalles, pero eh, lo esencial. Entonces, vamos a hacer una animación de una pelota botando. Vamos por aquí a crear un nuevo archivo, animación 2D. Cogemos el lápiz y vamos allá. Entonces, quiero que la pelota parta de aquí arriba. ¿vale? Tenemos varias opciones. Eh, quiero recordar que es esta de aquí, la que eh, cuando creamos un nuevo fotograma clave, si empezamos a dibujar en un fotograma diferente, automáticamente se genera una clave y se eliminan los contenidos, mientras que si tenemos esto, esta opción activada, el contenido que ya teníamos en el fotograma anterior, el fotograma clave anterior, se mantiene para que lo podamos editar. Vale, pero en este caso lo vamos a dejar así tal cual. Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, al fotograma... 20 y aquí voy a hacer que la pelota se aplaste contra el suelo. ¿Vale? Y ahora vamos a seleccionar este fotograma con clic izquierdo, duplicar y en el fotograma 40 nos vamos ahí. Entonces ahora básicamente lo que estoy haciendo es un loop. Entonces ahora tendríamos que trabajar intermedios, ¿no? Podéis ver que aquí se nos muestran los fotogramas anteriores eh, porque estamos utilizando el Onion Skinning. Y eso si no recuerdo mal debería estar aquí. Efectivamente, aquí tenemos Onion Skinning. Eso es como antiguamente eh, cuando se hacía esto en papel, se ponía el, el papel del fotograma anterior debajo para calcarlo y tener una referencia de qué es lo que estaba ocurriendo en el fotograma clave anterior. Entonces, de esta manera aquí podemos seleccionar si queremos que sean frames o keyframes, ¿vale? Que sea el fotograma anterior. Aunque esté vacío, o simplemente el fotograma eh, clave anterior. Entonces, vamos a eh, poner, por ejemplo, aquí podemos incrementar la opacidad y podemos mostrar varios keyframes eh, antes y después. Entonces, vamos a irnos aquí a, por ejemplo, aquí justo antes de que toque contra el suelo y vamos a hacer que esto, pues, vamos a ver, podemos incluso duplicar este fotograma clave. Y esas son las, las ventajas que tenemos aquí con gris Pencil. Y desplazarlo así hasta que esté tocando el suelo. ¿Vale? Entonces ahí se aplasta. Y vuelve a subir. Y aquí podríamos incluso duplicar este. ¿Vale? Esto hay muchas maneras de hacerlo. Pero bueno, ahí os hacéis una idea de cómo va el tema. ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a tener que hacer unas transiciones. Bueno, pues podríamos fácilmente duplicar este de nuevo, ponerlo ahí a medias y este ahora duplicarlo aquí otra vez. Pulsamos P, con P podemos definir aquí un eh, rango dentro de este de fotogramas y esa es la parte que se va a reproducir de la animación, entonces ahora si pulsamos espacio, veis que la animación se reproduce ahí en esa parte. ¿vale? Aquí quiero darle un poco más de tiempo a esto. Podemos editar el Timing, simplemente haciendo clic y moviendo estas, estos fotogramas clave. Pulsamos eh, mayúsculas D, duplicamos esto, así este fotograma aquí tiene un poquito más de, de duración. ¿no? Podemos traer esto hacia atrás, este lo eliminamos. ¿Vale? Y podríamos aquí pues, modificar un poquito el Timing. Y, por supuesto, pues podemos seguir aquí eh, pues editando todo esto. ¿no? Que aquí haya un poco más de detalle, que aquí también. Y poquito a poco pues vamos añadiendo definición a esta animación. Hay muchas otras cosas que podemos hacer. Como, por ejemplo, eh, si nos colocamos aquí en este punto, veis que tenemos aquí una opción para interpolar. Y esto, básicamente, vamos a crear una interpolación. Y esto nos permite veis que si arrastro el ratón nos permite colocarnos entre el fotograma anterior y el siguiente y colocar más o menos pues dónde estaría este fotograma ¿Vale? y ahí lo tenemos esa sería una opción pero también podemos hacer una interpolación de secuencia y esto básicamente nos crea fotogramas clave en todos los fotogramas para que esa parte pues sea eh, súper fluida ¿no? O sea, ya veis que tenemos muchas herramientas para hacer esto. Aquí simplemente quería enseñaros un poquito lo básico para que veáis pues, que se pueden, pues efectivamente, eh, duplicar, editar fotogramas, eh, pues eh, hacer cosas locas por el medio, por ejemplo, aquí. Vamos a ponernos aquí, vamos a crear una nueva capa para que tengamos pues, fotogramas clave nuevos. Y estos fotogramas clave nuevos, aquí vamos a tener un. Um, vamos a ver, esto van a ser unas chispas, por ejemplo y vamos a ver. Vamos a ir al modo dibujar y aquí creo que si dibujamos se va a mantener lo que tenemos, vale. Entonces podemos hacer que esto pues cuando choca con el suelo, que haga aquí un efecto como de plas. Vamos al siguiente fotograma. Aquí Vamos a crear así, pues, este efecto y tenemos que hacer que esto se vea en el onion skinning. Vale, ahí las chispas, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí es donde tenemos las chispas. Aquí no debería haber nada. Vamos a hacer esto así simplemente. Y aquí no deberíamos tener nada, así que aquí lo vamos a borrar. Vamos a. Seleccionar las chispas. X points. Si sí, ahí aparece aquí, creo que me estoy liando más de lo que debería, pero bueno, simplemente a ver, a ver qué, qué hacemos con esto. Entonces vamos a de nuevo dibujar. Y aquí hacemos que esto se reduzca un poquito. Y vamos a hacer que salgan chispas, eh, donde antes tenía esos piquitos, ahora vamos a hacer que salgan unas chispas. Y vamos con, la, eh, con las flechas del teclado, hacia derecha e izquierda, podemos ir hacia adelante y hacia atrás, y podemos ir, como podéis ver, pues dibujando la continuación de estas chispas, para hacer pues que de un efecto interesante a esta animación. ¿no? Vamos a ir haciendo que desaparezca un poquito a poco. Vale. Entonces ahora si sí reproducimos. Ya veis el efecto. ¡Piu! Estas últimas se nos quedan ahí. Por aquí ya tenemos que. Hay alguna opción para, creo que limpiar este fotograma. Insert blank frame, efectivamente. Si tenemos un fotograma vacío para que no se nos queden esa, esas últimas chispas ahí el punto. Pero bueno, ya veis que podemos efectivamente pues, crear eh, animaciones 2D con esta herramienta y luego girar la cámara sin ningún tipo de inconveniente. Muy interesante, ¿verdad? Entonces bueno, espero que os haya gustado este eh, vídeo número 12 de introducción a Gris Pencil. Inicialmente iban a ser 12 vídeos. Habrá algunos más porque hay muchísimas... Cosas nuevas que hay en Blender. Entonces iré añadiendo más vídeos a, estas, a esta serie. Este vídeo 12 tardó un poquito más de que los anteriores y van a ser diarios, pero este 12, pues no pudo ser. Porque, eh, pues, bueno, eh, como algunos ya sabéis, por las conferencias que he dado en directo o, o emails que he enviado y comentarios que he hecho, pues he estado un poco enfermo. Y además, porque. principalmente porque Gris Pencil es una herramienta. Enorme, no, no, es una, no es que sea una herramienta, es que es un área completamente nueva de Blender que como ya veis incluye un montón de novedades que son cosas que hay que estudiar y que lleva tiempo y actualmente no hay mucha documentación con lo cual esto pues es un poco todo pues prueba y error y practicar y ir, ir probando cosas a ver qué es lo que pasa. ¿no? Entonces nada, os animo a que lo probéis, que hagáis eh, alguna animación de prueba para ir eh, pues aprendiendo su funcionamiento y espero ver los resultados que obtenéis muy pronto. Hasta luego.